nuestra mesa. Hoy estamos en el Dream Place Gran Castillo en Playa Blanca, Lanzarote. Haremos un recorrido por el hotel y daremos a conocer su oferta gastronómica. Así que los dejo con los chefs Horacio Lessi y Gabriel Guedes. Una vez más estamos aquí en la isla de Lanzarote, precisamente en el Hotel Gran Castillo, aquí en Playa Blanca. Estoy en compañía de Gabriel. Hola Horacio, ¿qué tal? Gabriel, una vez más en Lanzarote, una isla que responde muchísimo a la llamada de nuestra mesa. Hemos hecho muchísimos hoteles de aquí. Este no lo conocía, es un hotel grande, impresionante, el lugar precioso y sobre todo lleno de gente. Sí, sobre todo eso. Bueno, quiero decir que tú eres canario, de Las Palmas de Gran Canaria. Vale. ¿Y que está en este nuevo proyecto aquí? Sí. ¿Desde hace cuánto? Sobre 10 meses llevo aquí ya. Muy bien. Y esta mañana estuve haciendo recorrido para el desayuno. Una bollería hecha aquí, pastelería, fruta fresca. Y el almuerzo, veo mucha gente aquí en el bar piscina. Sí. Supongo que la oferta sea más ligera, ¿no? Sí, una oferta ligera. Damos al cliente una opción más. Si no quiere ir al buffet, sí, que se venga a la piscina y demos otra opción que le damos el al cliente. El buffet sigue vigente también en la hora de almuerzo. Sí, sí, sí. Pero sí, sí, vigente. Si alguien quiere un sándwich o algo más sencillo aquí en la piscina, perfecto. Y supongo que por la noche ya será más importante, pero sí, eso lo vamos a ver después. Eso, ¿vale? Lo veremos luego ya anoche. Ahora quiero. Vamos a presentar una receta. Vamos a hacer. Hoy no tenemos nuestra cocina, cuando nos desplazamos fuera de Tenerife no podemos traerla. Entonces casi siempre hacemos plato frío, o tartar, o carpaccio, ensalada. ¿Y qué nos vas a presentar hoy? Hoy, como ve, como hace calor, vamos a hacer una saladita de langostino con frutos tropicales. Sí, veo piña, kiwi, fresa y mucha verdurita también. Y un poquito de verdurita que tenemos ahí. Vamos a decir que es una receta fácil, que se puede hacer en casa. Sencillita, la puedo hacer tranquilamente en casa. Vale, teniendo un buen producto como esto, unos langostinos frescos y fruta fresca. Mira, mano a la obra, vamos a hacer. Pues nada, como por eso me aplico un poquito del hoyo rojo. Un poquito el hoyo rojo, ahí, no mucho tampoco. Está así, muy fresco, se ve muy crujiente, muy durito. Te digo que es de aquí de Lanzarote. Ah, muy bien. Lanzarote, hoja de roble. Hoja de roble. Hoja de roble. Y hacemos un pequeño buque en el centro. Poquito, lo que es un poquito de buque en el centro. Sí. No, no mucho más. Cortamos unos trocitos de kiwi. Unos tres trozos tiene bastante. Muy bien. Bueno, nos acercamos al verano también, así que está una receta exactamente estupenda. Y la verdad que se agradece, los calores se agradece. Vale. Le pondremos fresitas. Y le damos un poquito de la punta. Y medio de unos tres trozos también, más o menos. Vale. Sí, y vamos colocando. Okay. Esto lo tenemos un poquito por aquí. Sí. Luego como ya el langostino. Y un cuidadito, les colocamos. Muy bien, el langostino previamente guisado. Sí, previamente ya cocido, con su agua, su sal. No lo vamos a cocinar nunca mucho, ¿verdad? No, porque no, si no, se seca. No. Una cocción de justo 2 o 3 minutitos. Sí, 2 o 3 minutitos, no mucho más. Vale, limpio, en su punto. Sí. Y luego ya, por último, le cortamos un poquito de piña juliana, que ya la hemos laminado. Muy bien. Esto es muy sencillita, no una ensalada que tenga mucha complicación. O sea, y ya luego, a la hora de colocarla, a mí me gusta siempre colocar sobre el hoyo, para que le mate un poco el amargo al hoyo. Y un poquito amargo, no mucho. Bien, aquí veo una salsita de este lado, ¿no? ¿Qué tenemos? Y esto es una salsa sencilla. Tenemos que soluntar con un poco de yogur de coco. Entonces, este es el resultado de estas dos. De estas dos, exactamente. Muy bien, yogur de coco y queso de untar. Sí. Vale, lo ha batido, lo ha mezclado bien. Una maquinita o una batidora, como quieran. Vale, y ahora. Y le hacemos el aliño. Muy bien. El aliño. Natural, muy natural. Todo, sí, todo siempre. La receta, diría, muy mediterránea. Sí, exactamente. Y ya un poquito, se da un poquito la fruta. Y también este toque exótico, ¿no? Con sí, coco. Sí, un poco exótico, un poco. Elegante. Y si queremos echar un poquito de toque anisado. Muy bien. Vamos a dar un poquito de toque anisado. Vale. Hombre, un plato muy sencillo, más a la vez sabroso, porque la calidad de los langostinos
esta fruta tropical que no se encuentra en todos lados. La suerte que estamos en Canarias también está reflejada en este plato, ¿no? Esta fruta que se madura aquí, como las viñas, sobre todo en el hierro, el plátano. Y bien, me parece una propuesta muy fresca. ¿Y qué te parece si vamos a comer, a picar algo, que todavía no he comido nada? Pues ya podemos ir tranquilamente. Vale. Que nos han preparado los chefs, vamos a ver una clase de spinning desde el Body Factory Tenerife. Hola, buenos días. Nos encontramos en las instalaciones del Body Factory en Santa Cruz y vamos a crear una clase de ciclo indoor donde fabricamos salud. Damos comienzo a la clase. Cuando queramos, chicos, vamos para allá. Chicas, y con este trabajo hemos acabado la clase de hoy y nos vemos en otra oportunidad en Body Factory fabricando salud, ¿vale? El maridaje de hoy está a cargo de Francisco López. Francisco López es el maître aquí del hotel. Bienvenido a nuestra sesión de maridaje y esperamos tu consejo para maridar el plato que hizo Gabriel. Bienvenido a nuestro hotel. Y aquí estamos, en la sesión de maridaje, como he dicho, el plato que preparó Gabriel, un plato sencillo, un plato fresco, un plato de la cocina mediterránea, un plato que apetece a todo el mundo, supongo, aquí en esta piscina, con este día de sol, aquí en Lanzarote. ¿Y es fácil maridar un plato así? Un plato así, sí, porque tenemos vinos en la zona que combina muy bien con este plato, como es la bodega que hemos presentado hoy, que es de Lanzarote. Como tiene que ser, la bodega Bermejo. Me llama la atención que no tiene etiqueta esta botella, una forma muy particular. Bodega pero muy bonita. Tiene su numeración, ¿no? Es ahí que le hacemos un seguimiento al producto durante la elaboración y la venta. Ahí veo rosado.
¿Qué me puede rosado, decir de eso? Es a base de listán rosada, es una uva. Una uva típica de Canarias de también. Es a listán y las otras son malvasías. Los dos son blancos, ¿no? Sí, uno es seco y otro semiseco. Vale, ¿la elección tuya para nuestro plato? El plato, como es una ensalada fresca, pues hemos elegido un vino fresco también al paladar. Sí. Porque lleva una base de mango, níspero. Fruta, y cítrico, fruta, ¿no? Es muy, combina muy bien con la ensalada. Bien, tú eres el maestro de aquí, supongo que tendrá mucha referencia, ¿no? El vino canario, antes que nada, ¿el vino canario lo aprecia la gente, se vende? Es un vino que por la zona, cada cual más o menos cuando va de vacaciones quiere tomar lo que está en donde está. Lo piden. Lo piden y piden unos vinos de aquí, vino bueno, canario. El trabajo también tenemos que hacerlo nosotros, en este caso tú, o los maestros, o los camareros del hotel, para darlo a conocer, ¿no? Porque es mucho más fácil, supongo, elegir vino de la península, o Ribera del Duero, o Rioja, y que también hay a la venta, ¿no? Sí, sí, tenemos una bodega bastante amplia con varias denominaciones de origen, Rioja, Ribera del Duero. Vamos a ver, yo me gusta el mundo del vino y quisiera probar ese vino que no conozco. ¿Lo abrimos? Lo abrimos. Vale, ¿cuál es? Me pasa que tiene ahí eso. Vale, ese de aquí. Muchas gracias. Vale. Hay que decir que previamente ha sido enfriado. Ha sido enfriado, tiene que estar a una temperatura sobre 11, 12 grados. Es un vino que se tiene que servir bastante frío porque... Claro, aquí en esta piscina ya se ha ido calentando un poquito, pero bueno. Está un poquito más caliente de lo que debiera, pero... Lo apreciaremos igualmente. Bien, Francisco, que lo tenemos. Colores claros, ¿no? Un amarillo claro, muy clarito. Y ahora lo vamos a probar. Pues, salud. Salud. Muy bueno, ¿eh? Muy bueno. Bien, Gabriel, ya tenemos el plato, esta ensalada mediterránea con langostino, fruta, loyo, ojarroble, el vino que nos ha aconsejado Francisco, yo creo que ya podemos picar algo, sí, ¿verdad? Sí, sí, ya va. Tu salud. Vamos a presentar un tratamiento de belleza a cargo de Esencia de Salud Las Canteras. Nos encontramos en Esencia Salud Las Canteras, La Laguna Santa Cruz de Tenerife. En el anterior programa le hicimos a nuestra paciente un diagnóstico con su morfología corporal y con su problema a tratar. Le hicimos el spa de té verde, que es anticelulítico y lipolítico, y ahora vamos a demostrarle el reafirmante corporal spa Talasso. Vamos a comenzarle haciéndole a nuestra paciente un peeling corporal con agua de mar, centella asiática, lemongrass y aceite reafirmante. Tiene que ser un tratamiento muy relajante para que nuestra paciente disfrute de su momento. Sirve para prepararnos la piel un bronceado hidratado o para reparar la piel después de cara al verano. Estos tratamientos de spa sirven para los pacientes masculinos que también suelen tener mala circulación. Una vez transcurrido el peeling,
le aplicamos la envoltura de lodo marino y de algas reafirmantes. Se lo aplicamos bien a nuestra paciente. También un protocolo de máximo de 10 sesiones, dos veces por semana y combinable con otro tipo de tratamiento como aparatología reafirmante. Después de retirar el producto, la clienta fue a la ducha, se lo retiró solo con agua. Le vamos a aplicar un aceite tensor de aceite de firmeza corporal y silicio orgánico. Le haremos un masaje reafirmante para hacer penetrar el producto. También hacemos otro tipo de tratamiento como manicura y pedicura spa, tratamientos faciales, masaje terapéutico, masaje relajante y maquillaje de día y de noche. Para mayor eficacia de los resultados de nuestra paciente, vamos a hacer un protocolo de dos veces por semana. Un día envoltura de spa talaso reafirmante y otro día aparatología con Ultimate Lacassi corporal, que es un reafirmante corporal también a nivel muscular. Nuestro segundo apartado de tratamiento, le vamos a trabajar los parches recuperador del tejido para elevar zonas específicas como el pliegue del glúteo. Una vez transcurridos los 5 minutos en cada zona, le finalizaremos con una crema reafirmante. Os invito a que probéis nuestro tratamiento en Esencia Salud Las Canteras, La Laguna Santa Cruz de Tenerife. Son tratamientos muy asequibles y si quieren tener buenos resultados y lucir unas bonitas piernas en verano. Bien, Gabriel, segunda etapa de nuestro encuentro aquí en tu cocina. Ya hemos hecho el maridaje del plato anterior, que era una ensalada, un plato ideal para el sitio donde estábamos, al lado de la piscina. Pero ahora nos va a preparar algo un poquito más contundente, ¿no? Sí, un poquito más trabajado. Un poquito más trabajado. ¿De qué se trata? Tenemos un chierne. Tiene con un fondo de escalivada y al final gratinaremos con un poco de aguacate y le ponemos una lonchita de queso ahumado. Muy bien. Mira, vamos a decir a nuestros telespectadores que es una escalivada, antes que nada. Mira, la escalivada se compone de pimiento rojo, berenjena, pimiento verde, cebolla y llevaría ajo. En este caso no le voy a poner ajo, vale, ya que llegamos. ¿Cómo es el procedimiento de cocción? Eso le pondríamos en la cazuela. ¿Sí? Y lo mascaremos en el horno a 175 grados, 30 minutos. Vale. Por ahí. ¿Y después? ¿Se pela? Sí, luego ya lo sacaremos y lo que haremos es quitar la piel. ¿Sí? A todos los productos. ¿Sí? Y ya luego traemos juliana. Y esta es la base de nuestro plato. Esta es la base de nuestro plato. Vale. ¿Qué te parece si empezamos a hacer eso, de la escalivada? Vale. Dime tú lo que te voy pasando. Déjame una berenjena. ¿Una berenjena? Una berenjena, ¿cómo está? Aquí la tenemos. ¿Qué más? Un pimiento rojo. Este es un poquito más maduro que el otro. Sí. Vale. Un pimiento verde. Pimentito verde. Y una cebolla. Y una cebolla. Esto se cocina así. Así como tú lo ves. Con todo. Con todo. Vale. Esto va directamente al horno. Directamente al horno. Vale. Lo metemos al horno. 175 grados, media hora. Media hora. Media horita. Vale. Y mientras se va haciendo eso, vamos cortando nuestro cherne. Sí, luego ya cortaremos. Aquí tenemos un buen lomo. Un lomo precioso, ¿eh? La verdad que está muy bonito. Vamos a cortarlo. Lo que es una ración. Muy bien. Sí. Esto lo terminamos. Sí. Empezamos y terminamos a la sartén, ¿no? A la sartén. Esto lo marcamos. Vale. Sí. Marcamos siempre la piel por debajo. Vale. Vale, un poco de aceite de oliva. Un poquito de aceite de oliva. Lo marcamos. Vale, siempre por la piel. Sí, primero, ¿no? Primero la piel. Vale.
que hace más resistencia al calor, así que se va cocinando una parte mayor. Si le ponemos al otro lado, se quemaría, ¿no? Se quemaría y ya no... Vale. Se lo dejamos que se marque bien. Vale, unos minutitos. Vale, le damos la vuelta. No lo vamos a cocinar demasiado, ¿no? No, ya esto ya ahora como está lo metemos en el horno directamente. Sí. Vale. Ya en el horno lo liberamos. Le daríamos 10 minutitos. Ya estará, ¿no? Sí, yo creo que así ya tiene que estar todo ya. Vale. Mira, la calibada está ya. Bien. Está un puntito ya. Vale, sacamos la escalivada, la preparamos y un par de minutitos más y el pescado está listo. Y la calidad sería solamente coger lo que es el pimiento. Sí. Y limpiaríamos. Y damos lo que es toda la piel. Tampoco vamos a usar mucho. Después cortarlo todo en tiritas. Sí, ¿no? Pues ya cortamos todo en tiritas. Un poquito de pimiento. Hay que decir que esta operación previamente la hemos hecha. Exactamente. Y este sería el resultado. Este sería el resultado de todo esto. Muy bien. Entonces, quitamos la piel del pimiento, el pimiento rojo, calabacina, se pica todo y esta es la base del plato. Es la base. ¿Vale? Ya tenemos claro lo que es una escalivada, hemos visto cómo se hace. Entonces, ahora, sacar el pescado. Sí, ahora sacaremos el pescado. Vale. Está prácticamente listo. Esto está listo ya. Muy bien. Y ahora, aquí lo que haríamos ahora sería lo siguiente. Cogeríamos un aguacate. Sí. Lo cortaríamos. Está perfecto, ¿eh? Maduración. Bueno, bueno, ¿verdad? Sí. Quitar un poquito la piel. Cortaríamos las láminas. Una fina lámina. Las láminas. Sí. Que lo pondríamos. Encima del pescado. Encima del pescado. Muy bien. Luego ya cogíamos una lonchita de queso ahumado. Ah, perfecto. Y lo cubríamos. Bien, ahora esto al horno otra vez. Esto va al horno otra vez. ¿Cuánto tiempo? Un par de minutitos, ¿no? Minutito. ¿Cuántos minutitos ya tienes? El tiempo que se gratine, que se derrite el queso. Más que suficiente. Vale, entonces vamos al montaje del plato. Muy bien. Vale, le pondríamos un fondito. Pimiento rojo. Pimiento rojo. Pimiento verde. Un poquito de cebolla. Me queda muy bien en esta pizarra oscura, negra, ¿no? La verdad que sí, la verdad que sí, ¿eh? Resalta mucho el color. Para trabajar resalta mucho el color. Ese sería lo que es un lechito que le hacemos a cherry. Muy bien, vale. Vamos a ver. Sacamos el cherry. Ya está, ya está. Sí, el cherry ya está, está. Muy bien. Sería más o menos así. Perfecto. Muy atractivo el plato y... Con sustancia, ¿no? Contundente, porque el queso, la aguacate, la verdura, falta algo, ¿no? Sí, después luego lo ponemos un toquito así, tipo canario. ¿Un mojito? Un poquito mojo, no mucho, tampoco. ¿Vale? ¿Es picante o no? No, este no es picante. No es picante. Este no es picante. Ahí tenemos mojo verde. Mojo verde. Pondríamos un poquito de mojo. Verde, ahí. En este verde. Caso. ¿Vale? Que luego ya lo decoraremos con una papita arrugada. Típica de Canarias. Y un tomatito cherry asado. Muy bien. Y así llegaría. Ya tenemos tu segunda propuesta. La primera, una propuesta fácil, de piscina. Sí, nuestros telespectadores la podían hacer perfectamente en su casa, una ensalada. Estábamos aquí con mucho calor, ¿verdad? Sí, bastante, bastante calor, bastante. Y aquí uno, un plato más importante con un pescado canario y con su guarnición, trabajando de una forma diferente. Realmente es la primera vez que lo hacemos en nuestro programa así. Nada, gracias por habernos atendido en tu casa y seguramente que en próximas ocasiones estaremos aquí. Sí, gracias a ustedes. Taylor, ¿qué tal? Hola, ¿qué haces por aquí? Pues mira, visitándolos aquí en el Hotel Gran Castillo. Pues ya decía yo que había visto que estabas en uno de nuestros hermanos hoteles, en el Gran Tacande, y digo, sí. Esta mujer nos tiene que visitar. Bueno, pues ya estoy aquí en Lanzarote, bueno. Y encantadísima de verte. Siéntate un ratito conmigo porque así aprovechamos. Venga, y conversamos perfecto. De un montón de cosas. Mira, es que desde que llegué me ha encantado el hotel, el ambiente.
y seguramente tú tendrás un tiempito conmigo para que hagas el recorrido, ¿verdad? Siempre vamos un poco apurados, pero para ustedes vamos a hacer este hueco, ¿vale? Sí. Mira, David, ¿y cuánto tiempo llevas tú aquí en Lanzarote y en el hotel? Pues mira, yo llevo en Dream Place aproximadamente unos 7 años, 7, 8 años. Empecé en Tenerife, sabes que la cadena es de Capital Canario, que eso es muy importante. Y bueno, y en este hotel pues llevo los 4 años que te comentaba aproximadamente. ¿Y qué me vas a mostrar del hotel? Pues mira, te quiero enseñar las instalaciones. Sí. Te quiero enseñar un hotel precioso, un hotel casi desconocido, pero que a lo mejor gracias a ustedes pues podemos darla a conocer mucho más. Y un hotel en el que verás rincones espectaculares, sí, una gastronomía de primera, sí, y muchísima diversión. Bueno, ¿y por dónde vamos a comenzar? Vamos a empezar por ejemplo, por la zona de la gastronomía, ¿vale? Sí. Porque además estamos en hora de ver un poquito la comida y a ver si nos entra el apetito, ¿vale? Vale, ahora mismo estamos en el bar piscina. Sí, este es un bar piscina y además de este bar piscina te quiero decir que lo hemos inaugurado hace muy poquito, ¿vale? Uh-huh. Porque era un bar piscina mucho más pequeño y hemos querido coger y hacerlo con vistas al mar, un bar piscina donde la gente tenga muchísima más movilidad y le podamos preparar a los clientes una hamburguesa, un snack que se quieran comer en la piscina o cualquier lado, pero al momento no tenemos un buffet ahí con toda la hamburguesa, sí, sino todo muy bueno. Pues sí, nada, estoy preparada, David, para el recorrido contigo, así cuando que vamos a comenzar. Venga, cuando quieras. Pues bueno, Teilu, te presento el Hotel Dream Gran Castillo. Y por ejemplo sus piscinas, ¿vale? Esta es una de las piscinas que tenemos, es quizás la piscina central del hotel, puesto que climatizada, por supuesto. Sí. Tenemos 11 piscinas en el hotel. ¿11 piscinas? Sí. Y de ellas 3 están climatizadas. En esta piscina pues no hacemos actividades de animación, pero después sí te enseñaré sitios donde sí que las uh-huh hacemos, ¿no? El hotel es tan grande que nos permite tener diferentes zonas en el hotel para los diferentes tipos de clientes que tenemos. David, tú sabes que la tarea de nuestra mesa también es dar a conocer la parte de gastronomía de cada uno de los hoteles que visitamos en Canarias. Perfecto. ¿La oferta de este hotel? Pues bueno, en este hotel contamos con una amplia oferta gastronómica. Mm. Tenemos 3 restaurantes. Un restaurante buffet principal donde damos desayuno, almuerzo y cena, ¿vale? Mm. Después tenemos un restaurante temático oriental y un restaurante temático italiano. A estos 2 restaurantes temáticos el cliente puede venir tantas veces como quiera previa reserva. No tiene que pagar un plus, simplemente en la modalidad de todo incluido les permitimos que puedan reservar en el italiano o en el oriental tantas veces como quieran y, oye, parece que gusta, ¿eh? Qué bueno. ¿Y la parte del buffet qué horarios tiene? Pues mira, tenemos un buffet por la mañana, desayuno, pues que abre desde las 7:30 hasta las 10:30. Y los fines de semana, para estos clientes que se pueden correr, sí, una juerguita o algo de, sí, eso, pues sí, abrimos, sí, hasta un poquito más tarde, que es hasta las 11. Incluso los festivos también abrimos hasta las 11. Después tenemos el almuerzo, que el almuerzo lo abrimos de 1 a 3, aunque también tenemos el snack bar, donde el cliente, si no llega al almuerzo o llega más tarde, pues se puede comer algún snack allá, caliente, sí, preparado al momento, ¿vale? Y después las cenas, que las dividimos en 2 turnos con mesas asignadas. Es decir, el cliente puede venir a las... Dependiendo de la época del año, pues por ejemplo, si vinieran en verano, pues el restaurante está abierto desde las 7:30 de la tarde, el primer turno hasta las 9, y el segundo turno pues de 9:30 hasta las 10:30. O sea que para el cliente español, el cliente nacional, que venimos a comer siempre a última hora, estamos más que preparados. Nada, ya conozco la piscina principal, ¿y ahora dónde vamos? Pues vamos a ver otra zona de piscinas, que es la piscina donde tenemos a los más pequeños de la casa. Ah, ¿vale? Pues nada, la piscina ahí de los niños. Vamos. Vamos. Llegamos a la parte más divertida del hotel, ¿no? La zona infantil y también la zona donde los teenagers pueden pasárselo genial aquí. Pues sí, pues mira, esta es una de las zonas más importantes del hotel. En esta zona, pues, los clientes disfrutan de un poco dejar a sus niños, sí, en buenas manos, como puedes ver. Sí. Y además de una agüita caliente y piscinas que están adaptadas para niños muy pequeños. En esta zona, que es la zona principalmente de animación, pues también tenemos una parte dedicada a los teenagers, que son, sí, niñitos un poquito más grandes, incluso adultos, que es una piscina climatizada que también tenemos justo detrás de esta, la de nuestro lagarto, que tiene los toboganes.
y ahí también tenemos actividades, pero si quieres vamos y lo vemos en un poquito. Mira, pero yo estoy viendo los toboganes y los más grandecitos, así como yo, ¿no los podemos tirar? No, eso ya hemos tenido que parar a algún padre que se ha pensado que tiene menos edad de la que tiene. Sí. Y, pero bueno. Es que apetece. Sí, a mí también, te lo reconozco, pero bueno. Mira, y estoy viendo también que en esta zona, porque a los niños les encanta la comida italiana, tiene el particular de tener un restaurante italiano en esta zona. Cuando nosotros confeccionamos un poco el diseño de nuestro producto, dijimos, bueno, vamos a dirigirnos a familias con niños. Entonces, qué mejor que comida italiana para los niños. Con lo cual, después de un día de acción, de actividades, toboganes, agua, terminar con una pizza, una pasta, una pizza con forma de conejito o alguna cosa de esta. Pues muy bien, entonces yo creo que me muestres la parte de los teenagers. Vamos, mira, vamos. Pues nada, ya llegamos a la zona de los teenagers, aunque estoy viendo, David, también un parque infantil y muchas otras cosas para niños más pequeños. Sí, justo venimos de una zona donde tenemos cancha multiuso, que tenemos fútbol, baloncesto, una cancha de beach volley, tiro con arco, y después a esta zona de aquí tenemos el rinconcito también para los niños y para los padres, como puedes ver. Sí. Que bueno, que aquí los niños los tenemos controladitos, los tenemos encerrados, porque ya sabes que estos pequeños demonios muchas veces se te escapan y hay que tenerlos muy controlados. Y para nosotros como padres, bueno, pues nos da esa seguridad de estar cogiendo sol y los niños estar seguros, ¿no? Es importante. Sí, es importantísimo porque, vamos, date cuenta, tenemos entre manos a los seres más queridos de la casa, ¿vale? Sí. Que son los pequeños. Sí, y hay una piscina de bebés también. Sí, te había dicho que teníamos una piscina de bebés, que es una cosita, es una joyita, pero bueno, eso, quieras que no, pues es un detalle que los clientes que vienen con recién nacidos, pues pueden meter a su niñito ahí y empezar a tener su primer contacto con el agua. Muy importante, la verdad, ¿eh? Y las actividades, me imagino que tienen en el mini club, ¿de qué hora, David, pueden estar los niños aquí? Empezamos a las 10:30, hacemos una pausa a la 1 para que los animadores vayan a comer, y a las 3 otra vez empezamos hasta las 5 o 6 de la tarde, y ahí empezamos a preparar los shows que, por ejemplo, como el Rey León, pues con las mismas máscaras del Rey León, eso los niños se lo pasan pipa, y los padres orgullosos de sus niños, cámara en mano, y grabándolo todo, que no se pierde ni un detalle. Pues nada, ya hicimos el recorrido por la piscina principal, esta parte de los niños, y ahora a mí me gustaría que me llevaras a una de las habitaciones, una habitación estándar, y que nos hablaras un poco de esa oferta que tienen también aquí en el hotel, ¿te parece? Perfecto. Pues nada, pues nos vamos a ver las habitaciones. Vamos. Teilu, pues te preguntarás qué es esto. Y bueno, esto es otro de nuestros servicios en el hotel. Ah, qué bueno. Tenemos un equipo de botones que donde quieras, cuando quieras, te vienen a recoger al pues restaurante. Nada. Y por favor, no te abro la puerta porque no tiene puerta, así que... Gracias. Hola. ¿Qué tal, Jesús? Pues nada, Teilu, estamos aquí en una de nuestras habitaciones. Esto es una habitación estándar, ¿vale? Quería enseñarte esta habitación porque para nosotros es un orgullo tener la mejor habitación de Lanzarote. Así lo dice un informe reciente que hemos pedido hacer sobre la competencia. Nuestra habitación estándar tiene 56 metros cuadrados, distribuidos en un baño en el que tiene un hidromasaje, una bañera y un WC separado, con dos senos. Amenities, por supuesto, de los mejores. Y después tenemos un salón con pantalla plana, minibar a la carta. El cliente puede pedir el minibar que desea tener dentro, por supuesto que pagando. Claro. Y todas ellas, pues, con vistas o sin vistas, dependiendo de la categoría que haya reservado el cliente. Sí, me imagino que dentro del hotel también hay otras categorías, ¿verdad?, de habitaciones. Correcto, tenemos también habitaciones Junior Suite, Senior Suite, Imperial, Real. Pero también quiero destacar las habitaciones familiares, porque son habitaciones que tenemos un concepto distinto y son habitaciones que, siendo una habitación parecida a la habitación superior normal, que es la estándar, como te decía, pues es una habitación que tiene una puerta justo en medio que le da cierta privacidad a los padres que vienen con niños, y en este sofá cama pues pueden dormir los niños y los padres tener su tiempo de ocio en la otra parte de la habitación. Sí. Bueno, David, aquí me imagino que terminamos nuestro recorrido
Yo quiero agradecerte pues tu tiempo y además que he disfrutado mucho este paseo por el hotel. Y hay algo que te quiero decir que me ha llamado muchísimo la atención, la amabilidad, cómo nos han tratado todo el personal que nos hemos conseguido durante nuestra estancia aquí en el hotel. Pues me encanta que me comentes esto, puesto que tenemos un equipo que se desvive por el cliente, como has podido ver, y no lo hacen solo hoy, sino lo hacen cada día. Sinceramente me gustaría brindar por ellos, testigos, sí. Fuerteventura y la Isla de Lobos. Pues salud, David. Por nuestro personal. Bueno, Vanessa, hice el recorrido con David y llegué al sitio que más me gusta siempre de los hoteles, en el lugar donde nos podemos relajar, donde podemos disfrutar un momento realmente agradable. Tú eres la responsable del spa. ¿Qué podríamos venir a hacer aquí cuando estamos hospedados en el hotel? Nosotros somos las encargadas aquí del relax, del bienestar y de cuidar al cliente. Entonces, pues aquí tenemos el circuito, pues tienen cuellos de cisne, jacuzzi, las camas para relajar, tonificar. Tenemos el pediluvio de agua caliente y fría para estimular la circulación de las piernas. Y también tenemos sauna finlandesa, baño turco, gruta de hielo, una piscina de tonificación que es muy fría, que viene muy bien. Y aparte de esto, tenemos otros tratamientos en cabinas, corporales, faciales, y tenemos también unos masajes estrellas que este año están yendo muy bien. Y entre ellos, el que más destaca es el tratamiento balinés, el masaje balinés. Hoy aquí en nuestro spa vamos a realizar un masaje ritual relacionado con la gastronomía y vamos a trabajar con la materia del coco, que como veis está aquí. Terapeuta Tanan está realizando hoy un masaje Lomi Lomi. Es un masaje originario de las islas hawaianas. Ha sido practicado por los hawaianos durante más de 4.000 años con fines terapéuticos y como medida preventiva para mantener la salud. La terapeuta inicia el masaje calentando sus manos, las cuales las impregna con aceite de coco y también trabajamos con el aceite de almendras dulces. Está comenzando a hacer unos pasos largos, fluidos, rítmicos y profundos, muy intensos, basados en los ritmos del mar. Este masaje Lomi Lomi es un masaje que aporta muchísima energía. Proporciona un sentimiento de relax muy profundo entre el cuerpo y la mente. Nuestra terapeuta está utilizando con mayor intensidad los codos y los antebrazos, porque está enfocado en un tratamiento de los músculos internos. Trabaja la musculatura interna, por lo cual hace sentir una sensación de relajación total al cliente. A todo esto también le sumamos la aromaterapia de coco, que es muy relajante. Los masajes hawaianos, también tenemos que decir, este masaje Lomi Lomi, que es uno de los masajes más demandados ahora mismo dentro de los spas de hoteles de 5 estrellas. Este masaje Lomi Lomi lo realizamos primeramente en la espalda y posterior pasamos también a trabajar lo que son las piernas. Además, tenemos que decir que uno de los beneficios principales de este tipo de masajes es que mejora la circulación, tonifica los tejidos, rejuvenece, a su vez aporta mucha energía, por lo cual se produce una sensación de descarga muy profunda, cuerpo-mente. Muchas gracias por la visita y los esperamos aquí en Vitanova Lanzarote, en el Hotel Gran Castillo. Adiós. Y con este ambiente de sol y de playa, les vamos a presentar la moda para este verano 2013. Here it comes.
Hay tu atracción, ya no la puedo ignorar. Solo un verano y me enganchaste, porque tu fuego tan vicioso me atrapaste. You make me taste it, tengo que face it, que día y noche contigo quiero. I know you're inside, you're feeling so hollow. Final de este programa desde el Dream Place Gran Castillo. Los dejamos con las actividades nocturnas de este hotel y nosotros nos vemos el próximo sábado. Anytime an invitation you let.